Bueno, para comenzar voy a utilizar un primer. Este es el de Elf, el de que cuesta $1. A ver. Para obtener este look voy a estar utilizando la paleta de BH Cosmetics, la de 28 colores, Smoky Eye Edition. Es la primera vez usándola, voy a utilizar un revolú aquí, de madre. Un Jumbo Pencil de LA Color y lo voy a aplicar en el párpado móvil y lo voy a difuminar hacia la cuenca. Si me ven haciendo así para abajo es que tengo una toalla. Se me hago un ojo. Voy a utilizar una brocha mediana de sombra cualquiera y voy a utilizar este color carne, pero es como perlado. Luego de ese voy a utilizar ese verde color navy, no navy, como army, ese. Y yo siempre tiendo a... Vamos a ver si puedo zoom in. Es que no sé. Díganme si se está viendo bien la iluminación, porque cambié de bombilla a una un poquito más cara. Como que la calidad de las bombillas son mejores. So, me dejan saber si se ve bien. Anyway, como estaba diciendo, yo tiendo a poner un poquito en el lagrimal, pues para darle como que esa iluminación. Luego, ¿dónde está? Tengo un revolú aquí. Se nota que hacía mucho que no grababa. Anyway, vamos a aplicar ahora el color verde, este army ese, en lo que resta del párpado móvil. Y no lo voy a subir más arriba del pliegue, porque no quiero que el verde pues llegue allá arriba. Luego de eso, yo cometí el error de pensar que este color que estaba aquí era blanco, se ve blanco, pero en realidad es un gris. Pero ya que me lo apliqué en este ojo, voy a hacer lo mismo en este, porque no quiero que uno se vea. diferente. No se nota mucho, pero yo sí, porque pues yo soy muy fijona. Ahora con una brocha de difuminar voy a agarrar, vamos a aplicar este negro. No es muy negro, lo único que no me gusta de esta paleta, que no es un negro oh my god, pero disculpen si no hablo, y es porque cada vez que yo ando difuminando y hablo, fue un error que no hace mucho yo le estaba grabando a ustedes un video, la cual borré porque no me gustó lo que hice, pero me embullé hablándoles y terminé haciendo un revolú en todo el ojo, un embaje, y a la vez que tú dañas un maquillaje con negro tienes que volver a hacerlo. El delineador que voy a utilizar hoy es el Carbon Black, que es uno de mis favoritos, y es el Carbon Black de L'Oreal. Y bueno, utilizar este espejo. ¿Se ve bien esto? Yo soy ciega. Sí. Ahora yo voy a esperar que el delineador líquido se seque. A lo que se seca, yo voy a hacerme mis ojeras. Manía mía, siempre me gusta limpiar las brochas antes de ponérmela en el rostro, pero anyway, uy, este muchachito o muchachita se mueve mucho, se me está cayendo la tira del pelo. Anyways, so lo que voy a hacer es que voy a aplicarme un violeta en la parte de abajo. No me pregunten por qué, pero se me ocurrió. Yo lo apliqué. ¡Ay! ¡Au! Estoy aplicándome el delineador, de L'Oreal, el Carbon Black, pero son los retráctiles estos. Este se me gastó y es uno de los más que me gusta. Ahora nada, vamos a aplicarnos unas capas de máscara, y esta es la 3D, la Photo Ready 3D Volume, y se está viendo diferente este ojo que el otro, pero es que tengo que esperar a... Uy. Voy a estar utilizando unas pestañas postizas, y estas son estas que conseguí en la tienda de $1 hace décadas y media. So, no sé, no tienen ni nombre ni nada. Son de esas baratas de a peso. Yo las voy a sacar de aquí adentro. No me gustan estas porque son buenas, porque tienen la banda de las pestañas súper finita, pero es blanca, y pues la tengo que volver con el delineador. Estoy cortándola porque es muy grande para mi ojo. Estoy utilizando una pega que se llama Lash Grip, que creo que también la conseguí en la tienda de $1. Yo no soy mucho de ponerme pestañas postizas, so no suelo invertir mucho ni en pega ni en pestañas, porque en realidad yo las uso una o dos veces y las boto. So, no me gusta reusar mucho las pestañas porque, no sé, me da cosa que me vaya a dar una infección o algo, no sé. Manía. Ay, este blush está todo baratado. Pelo, ¿por qué te tenías que soltar? Hoy lo estoy aplicando con una pinza que es de BH Cosmetics, que es para aplicar supuestamente pestañas. Pero yo, sin pinza o con pinza, soy igual de becejas para esto. Bueno, chicas, batallé lo suficiente con la dichosa pestaña esta condena, pero pues no quiere pegarse aquí. Por eso odio las pestañas, de verdad que sí, no las soporto. Pero anyway, ya me eché a la base. De base utilicé la Covergirl Outlast Stay Fabulous, y ahí dice el número que soy. Siempre me preguntan qué número soy de base, so, ahí está. Para sellarme la base voy a utilizar el Revlon Stay Matte. Este es en el color translúcido, solo para sellar la área de la ojera. Esto hay que echar poquito porque tiende uno a verse medio borborioso, como que not pretty. Esto aquí. Y de rubor estoy utilizando uno de Prisma en el color Mocha Mist, y se me barató. Les peté algo ahí tremendo. Y no sé por qué la cámara, de verdad que no sé si las luces estén haciendo justicia, pero este es el look final. Ah, lo que se me olvidó decirles fue que después que se secó el delineador y que me apliqué las pestañas postizas, utilicé una brocha angular, esta es de Elf, y utilicé el color negro de Bisú para intensificar como que la mirada. Y pues nada, eso es el look final. En los labios tengo este labial que gracias a Yesenia del canal Jane Fashion Food, algo así, yo voy a dejar el canal de ella en la cajita de información. Yo y ellas hicimos como con un pequeño intercambio. Yo quería... Estaba buscando como loca esta paletita de Elf, de Wet n Wild, que está descontinua. Y ella la tenía repetida. So, yo le mandé una paletita que tenía repetida también. Hicimos un pequeño intercambio, nada. Y ella me envió este labial mate de Elf. Y este es en el color... Y el color Tea Rose. Lo vengo a usar hoy por primera vez. Chicas, yo no me maquillo mucho, pero pues mate. Es mate, me encantó, me mató. Y lo he utilizado solo esta vez, solo hoy, y me tiene enamorada. Voy a ver si los consigo aquí en Target, porque de verdad que tiene una pigmentación brutal. Esto es más que una pasada. Y es completamente mate, me encantó. Voy a ir a ver si lo consigo. Y nada, saben que como siempre, al final del video voy a dejar fotos de este look. Y también voy a dejar en la cajita de información las redes sociales donde me pueden conseguir. He estado recibiendo un poco de spam en mi kick, so quizá lo quite, pero pues lo voy a decir aquí en voz alta. Es AnaRosa87, pero me han empezado a llegar como solicitudes de muchachas lesbianas o no sé qué son, pero salen en nua, mandando fotos en nua, y pues yo no tengo ningún interés en eso. Son nada, nada, si tienen alguna request o petición, déjenmelo saber en la cajita de información. Ahora, antes que se me olvide, la brocha que utilicé para aplicarme el polvo, la base y el rubor fueron las de Style Master. Estas, que son todo un éxito. Y sé que me van a preguntar por esta, que fue la que difuminé el corrector. Y esto yo lo compré en un set en Walmart de 10 brochas o 5 o algo así. Y absolutamente todo. Si quieren que les muestre todas las cosas que me regaló mi esposo para Navidad de BH Cosmetics, que les prometí que iba a hacer un video y nunca lo hice, déjenme saber, porque no he comprado mucho maquillaje. Ya como que I reached the limit, como que ya alcancé el límite. Quiero utilizar todo lo que tengo antes de volver a comprar más maquillaje, porque tengo demasiado maquillaje. Y pues nada, si quieren que les enseñe eso, déjenme saber. He comprado un par de cositas y eso, pero que no he hecho video, no sé, como que no me están gustando mucho los videos así de compra. Pero nada, me dejan saber lo que quieran ver próximamente en mi canal. Después de este video me van a ver con la misma ropa y todo, porque va a ser mi actualización de mi embarazo. Y nada, voy a ver en un próximo video. Se me cuidan, saben que las quiero mucho. Muchas gracias a todas las que se han suscrito, las que se han mantenido suscritas todavía. Y nada, las quiero, Dios me las bendiga. Bye.